nosotros recibimos un municipio pues con mucha deuda, en números rojos. No es lógico, no somos el único municipio. Yo creo que de los 81 municipios del estado de Guerrero, pues la gran mayoría, si no es que todos, estamos pues en una situación muy complicada, y Zihuatanejo no es la excepción. Nosotros tenemos más o menos un aproximado de 200 millones de pesos de deudas, y que bueno, pues la intención es iniciar un ordenamiento al interior del municipio, porque anteriormente Zihuatanejo ha crecido en el desorden administrativo, el desorden financiero, y bueno, pues la intención es poner un orden, ¿no? Organizar la casa, organizar nuestras finanzas. Pues algunas empresas que adeudaban al municipio 5 años, ¿no?, de predial, lo que hicimos, bueno, fue un acuerdo para que bueno, pues pudiéramos condonar algunos porcentajes, algunas cantidades, algunos años, pero que ese dinero que no se tenía, bueno, pues llegara a las arcas para que nosotros pudiéramos hacer ahora sí que el uso que le hemos dado y poder solventar toda nuestra problemática financiera. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, reconviniendo con la ciudadanía, con las empresas. Estamos también en algunas colonias, estamos instalando módulos que nos permiten pues captar un mayor ingreso. Estos módulos se dedican a promover ahora sí que el que paguen, el que estén al corriente de sus deudas con el municipio, pero también nosotros estamos haciendo a la par un compromiso con cada colonia. Estamos comprometiéndonos a que el recurso que se ingrese por parte de estos colonos, ellos tengan la seguridad de que se les va a responder con una obra prioritaria y darle solución a algunos de los problemas que ellos están presentando. Un esfuerzo. Ojalá y podamos reducir esta deuda. De hecho, yo quiero decirte que simplemente recibo el organismo de agua potable con alrededor de 20 millones de pesos de deuda a Comisión Federal de Electricidad, y que estoy a punto de cumplir esta deuda, de pagar esta deuda de 20 millones de pesos que debía la Comisión de Agua Potable de Zihuatanejo a Comisión Federal de Electricidad, a través de unos convenios que también la Federación bajó a los municipios, pero también nosotros tuvimos que ver la manera de algunos bienes del municipio, bueno, pues darlos como garantías de pago y hacer un intercambio. Pero bueno, pues eso también nos ayuda a nosotros a ir liberando la carga que tiene el municipio en cuanto a deuda pública. De los 23 mil votos con los que prácticamente se ganó la elección, yo quiero decirte que un aproximado del 50% de esos votos quisieran empleo en el ayuntamiento, ¿sí? Entonces, todo mundo busca al alcalde y le dice: yo voté por ti, yo estuve en tu campaña y yo te ayudé, pero pues yo quiero que me des chamba, que me des trabajo, ¿no? Entonces eso es algo que no vamos a poder cumplir, o sea, definitivamente no lo podemos hacer por el beneficio del propio municipio. Nosotros tenemos un municipio que tiene más de 1300, casi 1400 trabajadores. Es una cantidad de trabajadores exagerada. Es un número de trabajadores que le afecta mucho a las finanzas del municipio, y es un número que, hablado con el propio gobernador, nosotros tenemos que ir disminuyendo de manera paulatina, de manera gradual, porque estamos con un ahora sí que con un número de trabajadores, una plantilla laboral muy alta, y que en vez de gastar en obras, en servicios, en educación, en salud, pues estamos pagando quincenas de mucha gente que, como lo dije hace un momento, a lo mejor no tiene una razón de por qué está ahí, y de que se actúa muchas veces con dándole paso a los famosos compromisos políticos, pero que no solucionan la necesidad de un municipio. Zihuatanejo de Azueta es pequeño y no es muy grande, y obviamente todos nos conocemos, y de alguna manera, como somos de ahí, pues sí tenemos
pues a nuestra familia, la familia es muy grande, pero hay señalamientos que no tienen fundamento. Digo, en el momento en que, por ejemplo, algún primo lejano de mi esposa, que es un ejemplo, que por el hecho de llevar el mismo apellido y que yo lo invito a colaborar, pues ¿por qué? Por la capacidad, por la experiencia, por el perfil. Bueno, pues los enemigos políticos, pudiéramos decirlo, pues de ahí aprovecha, ¿no? Y desde luego, bueno, pues yo en lo personal tengo tres familiares cercanos, pero que tienen más de, ¿qué les puedo decir? De 6-7 años colaborando con el municipio en lo personal, y no son puestos de confianza.